El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 8 de febrero, del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia, aunque, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que he construido? Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor. Dios mío, escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando recen en este sitio. Escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! El Santo Evangelio según San Marcos. Acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas, venido de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y me rinden un culto vacío, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre: lo que de mí podía recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no les dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Así con vuestra tradición que os habéis transmitido, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a 8 de febrero de 2022, y en esta semana quinta del tiempo ordinario, esta palabra que nos regala el Señor hoy, este Evangelio, nos lleva a reflexionar cómo tú y yo vivimos nuestra fe, cómo vivimos esa fe que vivimos como católicos. Tal vez tú y yo estamos en el lugar de los fariseos o de los escribas, que cumplimos muchos preceptos, que tal vez
somos muy religiosos, pero en nuestra vida, en ese testimonio de vida que debemos dar, por ningún lado aparece ese cristianismo que nos debe llevar nuestra fe, nuestra religión. Ya lo dice también la palabra de Dios en la epístola a Santiago: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Epístola de Santiago. Y eso es lo que tú y yo debemos vivir. El Señor nos lleva hoy a reflexionar, a no juzgar a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos, cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestra devoción. Si tú y yo rezamos el Santo Rosario, que está bien. Si tú y yo vamos a la Eucaristía del Señor de los Milagros cada 14 de mes, si tú y yo hacemos novenas y somos fieles a algún santo, solicitándole algún favor, eso está bien. La religión no es el problema. El problema somos tú y yo, que tal vez no tenemos coherencia de vida espiritual. Y el Señor hoy nos invita a que amemos más allá de la norma, más allá de las apariencias, que seamos fieles a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Que tú y yo podamos amar en esa dimensión divina de ese Dios que es misericordioso, que es compasivo. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de un verdadero cristiano: perdonar, sanar las heridas que nos han hecho para que podamos perdonar, pedirle al Señor, que tal vez tú y yo no podemos perdonar y tenemos muchas heridas, que el Señor venga a sanarnos, a restaurarnos, a darnos esa paz para ser coherentes con nuestra vida cristiana. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que nosotros como católicos podamos amar como Cristo quiere que tú y yo amemos, que ayudemos a los pobres, que sirvamos a aquellos que están enfermos, que tienen angustia, que escuchemos a otros que tal vez tienen problemas, que tan solo necesitan desahogar esos sufrimientos que cada uno lleva, esa cruz pesada. Oremos por nuestros sacerdotes, para que ellos también sean santos, porque el Señor es santo. Oremos por nuestras religiosas y religiosos, para que ellos también sean santos y coherentes con su vida religiosa. Oremos por nosotros, laicos, también somos bautizados y estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesús con nuestras vidas. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de ser coherentes con nuestra religión y poder así implantar el reino de Dios en la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.